Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buen día. Bienvenido a Informativo New York por Canal América y Canal América Dominicana. Aquí estamos en este martes 15. Para los que cobran quincenal, están en buena hoy, Rolando. Buenos días, Rolando. Saludos, saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí, Informativo New York. Estamos aquí una mañana más para llevarle a ustedes un compendio de todas las noticias que usted debe saber y debe enterarse. Pero primero vamos a ver cómo estará el tiempo. Ya está frijito, Rolando. Se siente la brisita, ¿eh? Me lo dice. Tuve que volverme para atrás yo hoy a buscar a ponerme mi abriguito porque esto hoy estaba ya la brisita, como diría Rolando Robles, de los tiempos pacueros, que ya se acerca. Ojalá lleguen y se vayan con todo lo que ha pasado en este 2020. Pero vamos a ver el tiempo con Gloria Corroy en el día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal, querido público? Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, el día de hoy amanecimos con cielos mayormente despejados, sin ningún tipo de probabilidad de precipitación. Estas son buenas noticias. Sin embargo, las temperaturas del día de hoy descienden un poquito si lo comparamos con el día de ayer. En algunas zonas de nuestra área simplemente alcanzamos los altos 60, en otras los bajos 70, combustible necesario para disfrutar un día bello. Sin embargo, recuerden que contamos con vientos que ingresan esta vez desde el norte, haciendo que estas temperaturas no se sientan tan agobiantes, humedad relativa muy bajita. Y bueno, para las personas que disfrutan al aire libre, recuerden que el índice UV estará de 6 el día de hoy, polen moderado, y para nuestros amigos que navegan, pues tenemos vientos muy suaves y variables. Por ahora vámonos para las temperaturas, 68 grados para Conérico, con mínimas de 55 en el área Jardín, 70 como máxima, mínimas de 54, y en el área de Nueva York, 70 como máxima, mínimas de 56. Contamos con una humedad relativa en un 47% bajita y vientos, como les decía, que ingresan más desde el noreste de 8 millas por hora. Ya para la noche veremos atardecer un poco más temprano también a las 7:03, con humedad que aumenta en un 66% y vientos que esta vez ingresan desde el sur, dirección sur oeste de 4 millas por hora, pues tenemos una mínima probabilidad de precipitaciones de un 10%, no creo que cause mucha inestabilidad, así que a disfrutar. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias, Gloria, como cada mañana nos trae el informe del tiempo. Y ahora usted tiene que estar bien informado del tiempo, porque esto está cambiando de la noche a la mañana con esto del cambio climático. Pero vamos a ver, usted que me está sintonizando en Canal América Dominicana, ¿cómo estará para usted en República Dominicana, en Quisqueya la Bella, el tiempo en el día de hoy? Adelante. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Iniciamos la semana laboral con un Atlántico sumamente caliente, con dos depresiones, dos tormentas, un huracán
y 2 disturbios, pero ninguno de estos eventos ofrece peligro para la República Dominicana, así que solo nos queda dar seguimiento. En el ámbito local, se observa que hay energía disponible en el Caribe, las temperaturas seguirán bastante elevadas, así que en el día de hoy, aunque observemos una mañana tranquila, en la tarde esta vaguada en altura estará generando inestabilidad y se van a generar aguaceros en esa zona de la cordillera oriental, la zona de Miches, Sabana de la Mar, la zona del Ceibo, Atomayor, también hacia María Trinidad Sánchez, Los Haitises, Monte Plata, en la parte de la cordillera central, San José de Ocoa, también hacia la zona norte de Azua se estarán generando aguaceros, la parte de la Sierra de Santiago y ya al final de la tarde la zona fronteriza también estarán presentándose aguacero producto de la inestabilidad que traerá esta vaguada en altura y las condiciones locales. Actividad esta que estará acompañada de tormentas eléctricas. Aquí en la capital no se esperan precipitaciones, va a seguir un ambiente caluroso, así que a tomar mucha agua, a cuidar el agua que tenemos, a saberla manejar y recordarles que estas informaciones están disponibles en mis redes sociales. Rolando, hoy se vence el 15 de septiembre para el periodo que dio el presidente para que los funcionarios entregaran sus declaraciones de bienes. Pero yo siempre he oído un refrán que dice, la ley entra por casa. Ni el presidente de la República, Luis Adolfo Abinader, ni la primera dama, doña Raquel Arbaje, ni la vicepresidenta Raquel Peña han presentado sus declaraciones de bienes. Pero tú dijiste que eso era muy corto el plazo. Bueno, pero él mismo. Él mismo está infringiendo la ley porque él no lo ha llevado él. La de él, ahora él la va a llevar o la va a mandar. Bueno, hay que mandarlo porque imagínate, el presidente es el presidente. Uh-huh. Pero ni doña Raquel, ni las dos Raquel. Ni la vice. No, porque se supone que doña Raquel también tiene, la primera dama, tiene... Ella no es funcionaria. Bueno, pero ella tiene que... Vamos a explicar este caso. Ella no es funcionaria, dice Rolando Robles. Ella no quiso... Que le habilitaran la oficina. La oficina de primera dama. Pero tiene la nariz, se metió en toda. Pero eso es otra cosa. Mira, ella participó ayer en el consejo de... ¿De gobierno? No, en el consejo de... un consejo que hubo de educación con los colegios privados. Oh, ya. Estuvo en algo de Conani. Estuvo en el consejo. Ella ha ido como 5 consejos, como primera dama. Vive en el calle al medio todos los días. Entonces... Pero no son oficiales. La realidad es que ella no tiene una oficina ni un nombramiento. ¿Dónde está? Excepto que le dio el juez civil. Ajá. No, pero no, Rolando, ella está calle al medio y mandando calle al medio. Bueno, y qué suerte. Más que las primeras damas que hemos tenido últimamente, ha tenido ella un rol más en la calle porque ella parece la presidenta. Y qué bueno que así sea porque lo hace de gratis. Ah, que ella lo hace de gratis. Sí, no le pueden pagar. No. No, pero... Ah, ella lo hace de gratis. No, claro que sí. Y que doña Raquel diga algo ahora mismo que no se lo vayan a cumplir. Ah, pero ven acá. Eso es subjetivo, Luis, porque uno no sabe. Yo te hice el cuento a ti. No. Del padre de la vicepresidenta me dijo a mí. Cuando estaba en vida, el difunto Leocadio Peña. Le dije, Leocadio, ¿qué tú le vas a pedir a Hipólito? Después de tener una campaña que tú fuiste que te la tiraste arriba, que esto y lo otro. Y es en la terraza de su casa, me miró y me dijo, chiquito Calvito, así como él me dijo, el mejor cargo que hay en el gobierno. Y yo dije, ¿y cuál es ese? Dice, amigo y presidente. Bueno, es una realidad. Amigo, hasta Trump, hay gente que quiere ser amiga de Trump. Aquí que te averiguan todo.
En realidad eso no es una violación. Que ella te activa, no molesta, al contrario. Lo que yo no quisiera pensar es que le están pagando. No, digo eso. Ni que le paguen en el futuro, porque no haya cobrado todavía, ¿verdad? Sí, cobran el 30. El 30 cobran la mitad, ya. Sí, ya ellos cobraron. Y instituciones que pagan quincenal, cobran hoy. Ah, pues nosotros cobramos. Cobran hoy. Instituciones que pagan quincenal en el gobierno, cobran hoy. Nosotros aunque hay un lío con eso, porque por ejemplo, Medio Ambiente pagó ahora, fue el día 10. Lo del otro mes. A propósito, Rolando, Orlandito, sí es una cosa seria. Orlandito cogió y le dijo a todos los directores provinciales que había una reunión el viernes pasado a las 3 de la tarde con todos los directores provinciales. 32. Pa, y llegan los 32 y se sientan ahí. En el anfiteatro de Medio Ambiente, que está dividido, lo usa tanto Medio Ambiente como lo usa Turismo. Están todos sentados ahí. Cuando está todo sentado, entra el director de Recursos Humanos y el director de Jurídico. Uh-huh. Excusamos al ministro que no puede estar con nosotros el día de hoy, pero esta reunión es para que ustedes todos están cancelados y denme la llave de todos los vehículos y la oficina ahora mismo. Mientras los directores estaban ahí en Santo Domingo, todas las 32 oficinas fueron militarizadas por el SEMPA para que esos 32 cuando regresaran no pudieran entrar ni siquiera a buscar los suyos. ¿Pero por qué tiene que ser así? Ese es Orlando Jorge Mera. No, yo me pregunto, pero ¿por qué? Porque ¿cuál que? Ahí se fue todo el mundo a pie, para Neiva. Ahí se fue todo el mundo. Si no llaman lo del pasaje, se jodió todo el mundo. No, porque son directores provinciales, se supone que oye, tienen una tarjeta. Pero se le quita la tarjeta de presentación y todo. No, hombre, no. Oye, no. Le quitaron todo. Ellos dieron lo que querían dar. Le dieron la llave. No, porque lo que estaba ahí en la lista, mire. Usted me tiene que dar la llave del vehículo, la llave de la oficina y la tarjeta de representación. Bueno, sabían esas tres cosas, ya la pueden entregar. Y todavía porque eran directores. Sí. No eran compañeritos de la base del PLD. No. Ahora, un director provincial gana en Medio Ambiente 60 mil menos los impuestos. Los impuestos. Bueno, está bien. 60 mil menos los impuestos. Gana a los directores provinciales. Eso es. Pero oye, lo mandó a pie todo. Eso es cuatro veces el sueldo mínimo. Lo mandó a pie todo. Yo no sé, pero hay cosas que se pueden evitar, que es lo que yo digo. O sea, ¿cómo se pudo haber hecho eso? Que fuera más armonioso y que no produjera. Pues tú lo vas a despedir, está bien. Todos tienes derecho de pedirlo. Los 32 fueron. Los 32 fueron por el micrófono cancelado. Miren, ustedes están los 32 cancelados. Es duro, ¿eh? Bueno. Es duro, ¿eh? Cosa veré, Pancho, cosa veré. Mira, tengo ahí en Q que hoy se vence lo que es el plazo para que los funcionarios que entraron el 15, el 16 de agosto, que entraron el 16 de agosto porque el que lo nombraron la semana pasada no puede presentar hoy. Entonces, es porque le ha dado un mes. Sí. Es decir, que los que entraron el 16 de agosto son los que están ahí en este momento con... que tienen hoy, se le vence el plazo para poder presentar sus declaraciones de bienes a la Cámara de Cuentas. A propósito, Orlandito dijo que tenía 54 millones. Ayer. Sí, debe tener más. ¿Pero eso es lo del papá? No, son de él. ¿Son de él? Y no, y no, el papá no es la mamá. ¿De doña Cela? Claro. ¿De las abejas? No, ¿de negocio de la abeja? De un paquete. ¿De la negocio de la abeja? Porque fue que siguió el negocio de la abeja. Sí, pero un paquete que tiene. 54, sí. Él debe tener más. Mamá. Se está tapando. Ok. Veamos. Cuando faltan 4 días para que se cumpla el plazo que tienen los funcionarios públicos entrantes y salientes para entregar su declaración jurada de bienes, en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana solo se han recibido 1.400 expedientes, faltando todavía más de 3.000. La exdiputada y actual gobernadora de Samaná, Elsa de León, cuyos bienes ascienden a $1.300.000, llamó a los funcionarios a la prudencia y a depositar los documentos a tiempo a fin de evitar sanciones. Hasta hoy no hay congestionamiento, pero como somos dominicanos y esto es en vivo, como siempre se dice, esto es en vivo,
siempre estamos tarde con todo y lo dejamos para última hora, y seguro que lunes o martes aquí va a haber un caos por la irresponsabilidad de nosotros mismos. Algunos de los servidores públicos que se encontraban en la institución solicitaron 15 días de prórroga por la lentitud del proceso. Del igual modo, pidieron que los expedientes sean enviados por mensajeros para evitar aglomeraciones. Y mi recomendación es una prórroga, porque ya esto es el martes, entonces hay una pandemia, hay un cambio electoral, o sea, el 2020 ha sido un año duro, muy duro. Todavía mi expediente lo están depurando ahí adentro, lo que indica que en la medida que se vayan acercando los días, se va a poner un poco más difícil, de manera que es bueno que las personas cumplan con ese deber. Que agilicen, porque es un mandato de nuestro presidente y es un cumplimiento de cada uno de los funcionarios cumplir con su declaración jurada, según lo manda la ley. En días pasados, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, dijo que más de 3.000 funcionarios del pasado gobierno todavía no entregan su declaración jurada de bienes ante esa entidad. Álvarez Pérez advirtió a los ex empleados públicos que las sanciones que establece la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio se consideran como fruto de enriquecimiento ilícito los bienes no declarados, pudiendo llegar a ser embargados. Maciel Genao, EN Televisión. Miren, señores, hay que aclarar que también los funcionarios salientes también tienen que presentar sus declaraciones juradas, tanto como el que entra como el que sale. Y no solamente el director incumbente o ministro tiene que presentar declaraciones juradas, también los directores departamentales de algunas instituciones ameritan que lleven sus declaraciones juradas, como son los encargados de compra, los encargados de transportación, los muchos directores. La ley amerita que tengan sus declaraciones de bienes. ¿Cuál es la penalidad para que no lo entrega? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, mira, el entrante, la Cámara, Hacienda le congela el sueldo. El sueldo, si no hasta, entrega. Hasta que no entrega. Si no entrega, aunque no se haya confirmado. Sí. Que lo entregue. Se lo entrega. Bueno, entonces. Hacienda te hace. Te retiene tu sueldo hasta tanto tú vayas y haga lo que tienes que hacer. Bueno, no sé. Como que las cosas pudieran ser más directas, porque las leyes están para que las penas sean claras. Uh-huh. Las violaciones a dichas leyes deben ser claras. Uh-huh. Y eso como que está medio nebuloso, pero de todas maneras hay que darle un margen más, porque hay gente que todavía no ha podido hacerlo ni lo va a hacer. Porque como tú dices, ¿lo nombraron cuándo? ¿En esta semana? ¿Y entonces? Sí, lo que nombraron esta semana no pueden ya todavía tener su... Pero ya tiene un mes. Sí. Tiene un mes ya. Caramba. Mira, faltan todavía 11 meses ¿Y más. ¿Y un mes que va? Sí. Faltan un año. Faltan 11 meses más, porque hay que darle un año de gracia. Que no, que a Luis no le va a ganar. No, es que no. Que Luis lo va a tener. ¿Tú sabes cómo? Porque es el mismo PRM que nosotros va a dar. Rolando, el mismo PRM no le va a dar el año de gracia. Sí, pero está mal, como quiera, porque es que es un año. No, es que... Bueno. Luis, pero es que él no va a poder hacer nada ahora mismo. En los primeros dos años, Luis, va a estar... Digo, pero que no está haciendo nada, no está en la calle. Sí. ¿Tú has visto a Luis sentado en el escritorio presencial trabajando? Todo el tiempo en la calle. Él está haciendo muchas cosas. Bueno. Mírame otra cosa, Rolando. Hablando de eso de nombramiento, hay algo extraño que vi en la reciente, bueno, se me prendió un bombillito en la reciente visita de Luis Abinader a Santiago y quise investigar. ¿Tú te diste cuenta que doña Sonia Guzmán acompañó a Luis sábado y domingo en su visita a Santiago como una santiaguera que es? ¿Viste? ¿La viste, doña Sonia Guzmán? Entonces yo dije, pero esta señora debería estar en Washington. Me puse a hablar con mis amiguitos de Washington. Y me dicen que el decreto de doña Sonia, él lo anunció en Twitter, pero no ha salido ningún decreto nombrando a doña Sonia oficialmente embajadora en Washington. Bueno, porque parece que el problema con los embajadores que causó la dificultad de cancelarlos y después no tener quien siguiera el proceso. ¿Como el cónsul aquí? Sí, aunque no, este es un poquito más complicado, este es diferente. Uh-huh. Aunque el señor canciller explicó con lujos de detalle lo que pasaba con eso y lo referente a los encargados de negocios. En el caso de la señora Guzmán
Doña Sonia Guzmán de Hernández. Sí. Es un caso muy particular porque tú sabes que él tiene que hacer el decreto porque tiene el placer. Él lo anuncia. Pero hay que aceptárselo primero. Porque no tiene sentido que tú hagas, ponga el Estado en el Estado anfitrión que va a recibir tu embajador, lo ponga en una situación molesta. Tú le entregas a una gente los nombres y sucede que no te ha dicho así que sí. Es decir, Rolando, explícale a la teleaudiencia tu experiencia. ¿Cómo es que funciona? Yo nombro un embajador, pero el país anfitrión, en este caso Estados Unidos, tiene que aceptar o no que sea esa persona que... Claro que sí, lo explicó muy bien el canciller en su carta y en persona en una... Entonces, ahora mismo no hay embajador en Estados Unidos de la República Dominicana porque José Tomás Pérez recogió y, aunque no ha sido destituido oficialmente, él presentó su carta de renuncia. Sí, ese es un caso muy especial, porque él lo hizo con mucha prestancia antes de que viniera, pero yo no tengo ninguna experiencia en ese asunto de embajador y de diplomacia. Yo con el cuerpo diplomático lo único que me gusta es que tienen exoneración para comprar whisky del bueno. Pero tú tenías amigos. No. ¿Tú tenías amigos tuyos? No, yo tengo amigos. Aunque tú le quieras sacar los pies ahora porque estás en oposición. No, pero, no, al contrario. ¿Tú le quieres sacar pies? Lo llamé ayer y nos vamos a reunir hoy. Ah, bueno. Porque yo no voy a decir que tú le estás sacando pies a Frank Puerto Real. No, Frank es mi amigo. Además. Porque tú eres arribita. Además, es. Tú eres arribita. Oye, lo que pasa, Frank es mi peledeíta favorito. ¿Y él es peledeíta todavía? Sí. ¿Tú sabes por qué es mi? ¿Él es peledeíta todavía? Claro, ¿y dónde va él? ¿Frank es peladeíta? Claro. ¿Está con el peladeíta todavía? ¿Y cuándo va él? Pues espérate, déjalo ahí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Frank, ¿tú eres peladeíta todavía? No sabía. Vamos a la pausa. Para inmigración, para negocios, para accidentes, para divorcios, corte de familia y defensa criminal. Manuel Portela. Tu abogado, mi abogado. Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda: evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en tu codo, no en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Hazlo especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Un mensaje de Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police, el desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias. Y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, ¿hiciste la reservación para esta noche? ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito.
Fernando, a propósito de que ayer empezaron las multas en las guaguas y en los trenes y en los sitios adentro bajo techo de que no esté usando su mascarilla, vamos a agradecer a Cibaumí y a Canal América que me mandaron esta mascarilla, mira. Cibaumí de un lado y Canal América del otro, mira. Ah, y de la buena. Tú estás pegado porque a mí y no de la buena, mira. Y de la buena, mira. Pero yo no me despego de ti porque a mí no me han dado eso. Mira. Anda para que el aire, déjame protestar. Déjame protestar. No, pero déjame yo ponerme en el aire porque ya tú sabes los géneros ahorita. Pero déjame yo ponerme aquí en el aire porque todo el mundo tiene. No, y todo el mundo tiene el anuncio de Cibaumí, pero nadie tiene la mascarillita que yo tengo de Cibaumí y Canal América. ¿Tú ves por qué? Es así. Gracias, gracias a esta niña, ¿cómo que se llama la hija de Yailin? Que es la jefa ahora con Yailin. Ya no, señores, el que quiere estar frío en Cibaumí es con Yailin ahora, esa es la jefa. Bueno, se llama, ¿cómo se llama eso? Continuidad del Estado. Claro. Eso es continuidad del Estado. Y generación. Eso es continuidad del Estado. Entonces, Yailin, ella entiende su español, señores. Que hay mucha gente que cree que Yailin no habla español. Ella entiende su español claramente. Y así bañado. Sí. De Montecristi. De Montecristi. Pero ya tú sabes. Estoy frío con Yailin y con Jorge Rodríguez, que me mandaron esta mascarilla. Mírenlo ahí, lo repito. Cibaumí con su 50 aniversario de un lado. Y Canal América. Es más, mire, yo soy así. El que quiera mascarilla de esta, que me escriba ahora mismo el 646-836-3740, que yo se lo voy a dar yo. Okay. Póngame un WhatsApp al 646 escrito, un WhatsApp, no me llamen porque tú no eres la aire. 646-836-3740. Usted me manda el WhatsApp y yo le voy a dar de esta mascarilla. O usted me escribe un email a Informativo New York, así como se escribe. Informativo New York, sin abreviar, New York. @gmail.com y yo le voy a mandar de esta mascarilla. Escríbeme y yo le voy a mandar de esta. Porque así. Sí, yo, claro. Nada más meter a Jorge al medio. Porque mira, oye, lo que se está hablando aquí es de que, por ejemplo, la posición de los bodegueros con las multas es una solución buena. Que ellos regalen la dichosa. ¿Cuánto vale? ¿Tú sabes cuánto vale ahora mismo? Dos o tres centavos le está contando. Sí. A como la están comprando. Entonces, ¿por qué tú lo vas a comprar por mayor? Que la regalen y se evitan la multa. Y si una gente va y te pide una, dásela, tú lo que le estás dando son dos yeles, que te va a salir más barato que pelear con él. Entonces, el problema es, mira, yo conozco a un amigo, dueño de bodega, que yo lo veía tres veces en la semana en la bodega porque tiene su emplomanía. Y desde ayer a esta mañana, salí en la mañana y lo dejé en la bodega. Llegué tarde anoche a la casa, entré a la bodega, estaba él ahí. Y fui esta mañanita temprano, te dije, mi hijo, pero tú vas a amanecer aquí, tú vas a hacer dos turnos. Y dice, no, los primeros días hay que estar, porque claro, son mil. Hay que estar chequeando. Son mil. Pero oye, yo vuelvo, insisto, por Dios, eso es sencillo. Regalen mascarilla de la descartable. No, al que viene sin ella, téngala. No, y crear conciencia en la población. Para que se la pongan. Crear conciencia en la población que hay que ponerse esa mascarilla. Porque si usted no se pone la mascarilla, ¿dónde vamos a parar? Lo que pasa, Luis, es que algunos bodegueros tienen que vender todo. ¿Y por qué? Porque ellos venden todo, ellos no van a dejar de vender. Eso es lo que vale, son dos centavos regalados. Entonces tú me estás dando la razón. Regalen lo que le conviene. Muchos bodegueros, no todos, son especuladores. No, claro que son especuladores. Hay de todo. La mayoría de los bodegueros son especuladores. No, la mayoría no. Hay dos o tres excepciones. No, es al revés, No. Los especuladores son unos pocos. Son especuladores todos. Mira, hablando de mascarilla y que estamos previniendo, coincido con el expresidente Leonel Antonio Fernández Reina Collado. Revísate. ¿Por qué? No. Porque estoy coincidiendo. Yo te digo, no está bien. Estoy coincidiendo. No, yo no digo nada, yo me revisara. Yo no me reviso porque soy orgullosamente amigo del doctor Leonel Fernández, quien me distingue cada vez que me ve y me llama por mi nombre. A tu vez, en ese tiempo estoy yo. ¿Ya? Entonces, el doctor Leonel Fernández dijo en una declaración ayer,
y yo creo que tú también vas a estar de acuerdo conmigo cuando yo introduzca el tema, es que República Dominicana hay que revisar el método de que se está llevando para combatir el COVID. Porque Leonel Fernández dice, tú dejas a la población libre hasta las 7 de la noche, todo el mundo, y entonces lo tranca todo a las 7 de la noche, pero el COVID en el día... En el día es igual, se pero, te va a pegar igual. Pero si eso, tú no buscas planteamiento de distanciamiento que social. Que sean más funcionales, que sean más funcionales. Sí, yo coincido con el doctor. Sin embargo, déjame decirte, usted está bien, esa es una. No van a acabar, Leonel, hoy. No. Él la puso bien ahí, está bien. Pero, por ejemplo, yo, que soy medio bruto, te digo. ¿Cómo si, que tú eres bruto? Si tú eres la eminencia, oye, de la triestatal, por eso tengo este programa. No, estate quieto. Si tú no puedes administrar un ventorrillo, mucho menos va a poder administrar un supermercado. ¿A qué tú te refieres? Por ejemplo, si no pudo él, mientras fue funcionario, controlar el asunto de la corrupción, el asunto de la institucionalidad, el asunto de la seguridad ciudadana. Hay 80.000 cosas. Espérate. Hay 80.000 cosas, Rolando, que no pudieron hacer. La seguridad ciudadana tuvo su descalabro en las administraciones de Danilo Medina. Ajá, y Danilo Medina. Pero cuando Leonel Fernández no teníamos esa inseguridad. Espérate un porque momento. Porque hablar claro. Espérate un momento. Yo soy amigo de Danilo Medina, trabajé en el gobierno de Danilo Medina, pero la verdad que decirla. Espérate, pero vamos a decir la verdad completa. Y no es lo mismo Danilo y Leonel. Hoy no son del PLD los dos. O uno vino de Marte y el otro de Júpiter. No, son iguales los dos. No me vengan con esa historia. Lo que pasa es que ahora se quieren despegar porque hay uno que dice que está en desgracia y el otro quiere sacar ventaja. ¿Cuál es que está en desgracia? No, yo no sé. El que ¿quién está en desgracia? Oh, pero según me ¿quién dice, está de gracia? Oye, porque, ¿de dónde es que se le están yendo? Dice que no es del PLD que se van y están yendo para la fuerza. Se están yendo para la fuerza. Entonces, si eso es verdad que está de gracia el PLD. Hay problemas. Aparentemente. Y después de la decisión del Comité Político del domingo pasado, donde se hicieron las comisiones para el Congreso Vidó Medina, viene otra manada de gente que se van, muy importante del Partido de Liberación Dominicana, hacia la Fuerza del Pueblo. Incluso gente que hasta ayer eran a rajatabla danilista, me llamaron y me dijeron que eso no lo van a soportar. Hay gente que están guapita porque pusieron a el hijo de Felucho, Juan Ariel, como el encargado de la base del Partido de la Liberación Dominicana. El encargado de la base. El que va a ser representante de la base en el... Es mucho una estrella. Sí, pero como que no tiene... o sea, es una estrella. Juan Ariel, es una mi estrella. Amigo, mi hermano. ¿Y qué edad tiene? Juan Ariel tiene 37, 38 años. Y es una eminencia en el área económica de la República Dominicana. Una eminencia. Y una eminencia en parte de la redacción periodística. Si tú ves la redacción periodística de Juan Ariel, tú te quedas con la boca abierta. Pero las bases del Partido de la Liberación Dominicana dicen que hay personas de mayor peso que Juan Ariel en estos momentos dentro de las bases para que sea su representante en ese congreso. O sea que mientras haya un viejo adelante de él, él tiene que quedarse atrás. ¿Eso no, es lo que están diciendo? No. ¿Y esos son los que quieren cambiar? Que se vaya para la fuerza. No, porque hay gente... Que se vaya para la fuerza para que quiten a Leonel y pongan uno más joven, que se vayan. No. Pero claro, que eso es lo que tú me estás diciendo. No, porque dicen, por ejemplo... tengo personas allegadas a mí que son diputados jóvenes, sí. Que yo que jóvenes en el sentido de que son jóvenes, pero ya tienen su segundo hasta mucho tercer periodo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y ellos entienden que ellos han hecho un trabajo. Ellos pueden hacer eso. Exacto. Por ejemplo, una persona que me llamó ayer para decirme, me llamó personalmente a mi celular en horas de la noche, para decirme su descontento con esa, y es una persona que es también muy amiga de Juan Ariel, es el diputado Víctor Suárez. Pero ven acá,
Yo quisiera saber dónde que estos PLDistas. Mira, tú sabes por qué yo estoy quillado con Juan Bosch. ¿Con quién? Con Juan Bosch. ¿Y por qué? Porque es un maestro excelente, pero le salieron brutos los alumnos. Porque no han aprendido todavía. Señores, si es un asunto de partido, nombre a una gente que no sea funcionario, por Dios, para que puedan cumplir. Porque si usted, mire, el partido debe pagarle a Juan Ariel para que haga el trabajo organizativo. Oye bien, porque si tú nombras a un diputado, pero no cumple él con sus condiciones de diputado y también quiere que le den otro trabajo más, pues que se den de cuenta, que usted no, yo no sé dónde fue que estudiaron. De verdad, yo no sé. Bueno, ese es el motivo principal de lo que está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas personas se acercaron a mí ayer de distintos escalones del Partido de la Liberación Dominicana expresándome su descontento. Yo nada más los oigo, yo no opino ni esto para acá ni esto para allá. Solamente se han querido desahogar conmigo. Yo lo he oído desde diputados, ex funcionarios y gente intermedia de la base. Gente intermedia de la base. Porque supuestamente, no lo puedo afirmar, supuestamente lo que se está es, hay un listado ya de los presidentes de intermedio que se van a poner en... Ellos están arreglando cuestiones para el Congreso para llevar todo en masa. Y lo que se está buscando es que unánimemente todos los presidentes de intermedio voten a favor de alguien en particular, para que Danilo Medina sea el presidente del partido. Bueno, espera, dame un segundito. Mira, el PLD como organización tiene un gran logro con relación a las otras organizaciones políticas que han estado en el poder. ¿Cuál? Que el comité político del PLD se mantuvo siempre por debajo de 35 personas. Eso le permite al PLD tenerle un empleo de primera a los 30 y pico de gente jefe que tiene en su comité político. El PRD tenía 400, 600 y el Partido Reformista mínimo tenía una comisión de 100 y después la metieron, no sabrá ya qué número. Entonces, ese es un logro que ellos tuvieron. Ahora bien, en esta coyuntura que tiene el PLD ahora mismo, no puede apelar a los mismos métodos organizativos que tenía antes, por una razón sencilla. Ellos antes eran un partido de bolsillo. ¿Qué se llama un partido de bolsillo? Que caben en un bolsillo. Ahora ellos son todo lo contrario, un bolsillo tan grande que cae un partido adentro. Ya tienen cuarto todos. No es verdad que utilizando el mismo método ellos van a tener los mismos resultados. Entonces, cuando tú hay un diputado que quiere que le den más funciones, funciones partidarias, por Dios, haga sus funciones congresuales, que para eso es que usted está ahí. Ese es el problema. Y ponga uno que tenga tiempo para poder mantener la estructura del partido trabajando. Yo le recomiendo, por ejemplo, que los jefes, operadores, secretarios, no sean personas que tengan compromisos en el Congreso, que es o municipales, para que se puedan dedicar a eso. Por Dios, porque mira a Reinaldo. Reinaldo se metió a secretario general de un partido en el que no pudo juntarse con la base nunca porque él era presidente del Senado también. Mira, tú sabes que yo me voy siempre a la base. Yo tengo a Juan Ariel aquí en el teléfono, el cual le doy los buenos días. Juan Ariel, buenos días para toda la ciudad de New York y la triestatal. Estamos en el aire por Canal América. Buenos días. Muy buenos días, Luis, y buenos días a todas las personas que siguen este tan importante programa. Juan Ariel, tu elección como representante de la base por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo, ¿cómo tú valoras y el trabajo que se puede hacer en mira al Congreso que será en los próximos meses?
Mira, yo diría que es un gran honor que me hayan incluido en este congreso, que es posiblemente uno de los más importantes en la historia del partido. Debo decir que creo que fue un desliz en la comunicación decir que es para representar las bases, porque no es una actividad deliberativa donde yo tengo que tomar decisiones en representación de un colectivo, ni ninguno tiene que tomar decisiones en representación de un colectivo. Los compañeros miembros del comité político no decidirán en nombre del comité político. Es una comisión organizadora temporal que nuestro llamado es a organizar los procesos deliberativos que va a tener el partido con su membresía. Entonces quizás ahí hubo un desliz por el tema de representar. Aquí cada uno va a trabajar, a coordinar, a expresar ideas, pero las decisiones se toman con los miembros del partido. Y lo segundo, yo estoy consciente de que ha generado cuestionamientos, que ha generado algunos disgustos, y lo entiendo. Lo entiendo porque estoy plenamente consciente de que por muchos años varios de nuestros compañeros, miles de nuestros compañeros, no vieron en sus dirigentes una oportunidad, a veces hasta de ser escuchados. Sé que se le dio la espalda en el gobierno, en el partido, de que perdimos muchas veces la meritocracia, y eso que se ha generado por mi designación en la comisión y la de otros compañeros, yo entiendo que es un reflejo de ese sentimiento que por años se ha ido cultivando y que son de las cosas que nosotros tenemos que corregir en este congreso. Juan Ariel, Rolando Robles te va a hacer una pregunta ahora. Buen día, Rolando. Buenos días, Juan Ariel. Yo me estoy quejando de que para las labores organizativas del partido se deben seleccionar personas que no tengan compromisos de gobernación, entiéndete bien, o sean municipales o sean congresuales. Porque yo recuerdo tu secretario general de larguísima data, que nunca pudo atender a nadie porque era presidente del Senado. Entonces yo no veo cómo es que tu misma gente, hay un diputado por ahí que está incómodo porque quiere esas funciones que tú estás haciendo. ¿Tú tienes un empleo fijo en el Congreso o en el municipio? No. Yo no, ninguno. Yo no tengo un empleo en ningún estamento del Estado, ni lo aceptaría tener, porque hay que saber distinguir las etapas de la vida, y en esta etapa de la vida yo tengo que dedicarme a mi partido y a mi actividad privada. Entonces, pero entiendo su posición de que muchas veces se tiene un empleo en el partido, o digamos, una responsabilidad en el partido, una responsabilidad en el gobierno, y hay que descuidar una de las dos funciones. O sea, esas son de las cosas que nosotros tenemos que discutir a lo interno del partido, si seguiremos permitiendo eso. O también, si seguiremos permitiendo que algunas personas que están en un cargo en el partido también aspiren a una posición electiva, porque entonces pueden usar su cargo en el partido en desventaja de los demás competidores. Así que yo diría que corroboro con usted de que esos son elementos que en el pasado han generado problemas y tenemos que discutir con la militancia del PLD si es hora de corregirlo o si por el contrario lo dejamos igual. Mira, tú sabes perfectamente que no nos conocemos. Yo soy una persona de 73 años y tú te acercas en la edad a mis nietos. Oye bien lo que te voy a decir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Persona joven, probado, con capacidad demostrada y disposición de servicio. Oye, es que son tan comensol ustedes los PLDistas que ni siquiera eso entienden. Porque eso no tiene madre. Te paso a tu amigo Luis. Juan, antes de despedirte, hay que aprovecharte, ya que tú estás aquí con nosotros. Tú dirigiste economía en el gobierno pasado, pero también estabas muy al frente de los insumos y todo lo que estaba llegando para la ayuda del COVID-19. Esto que está en lo que estamos viendo en el día, en lo que estamos viendo ahora en República Dominicana, es un trabajo que ya estaba hecho. ¿Tú entiendes que se le ha dado continuidad o cómo tú valoras lo que está haciendo el nuevo gobierno en ese sentido?
Bueno, luego de criticar todo lo que hacía el gobierno pasado y de decir que no era necesario, que había que hacerlo distinto, lo que hemos visto es que este gobierno implícitamente ha reconocido que el trabajo que nosotros realizamos era el trabajo correcto. Por eso han continuado con los toques de queda, incluso en las mismas horas que nosotros lo teníamos. Por eso han continuado el mismo sistema informático para los permisos de circulación. Por eso han continuado los programas económicos como FASE, Quédate en Casa, PATI. Y se han dado cuenta que no es lo mismo comentar, hablar, criticar, que gobernar. Y por eso se han dado cuenta que teníamos razón cuando expresábamos la dificultad en aumentar el número de pruebas. Por eso se han dado cuenta de que había estrés en el mercado de compras. Entonces, pues yo creo que sin decirlo ha habido un reconocimiento implícito de que nosotros estábamos haciendo lo correcto. Nunca perfecto, muchas cosas que mejorar, pero con el conocimiento que teníamos y con la situación de crisis que estábamos manejando, se estaba haciendo lo correcto, y por eso este gobierno lo que ha hecho es continuar mucho de lo que nosotros estábamos haciendo en cuanto a la lucha contra el COVID. Juan, te agradezco que sacaras tu minuto para nosotros aquí en la Triestatal, y estamos a la orden en cualquier día que tú creas que pueda salir al aire con nosotros. Muchísimas gracias. Yo a la orden siempre, y de verdad que un cordial saludo a todos los amigos y compañeros que están allá en Estados Unidos y que les escuchan siempre. Gracias. Era Juan Ariel Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía. Rápidamente nos vamos a la segunda pausa comercial y retornamos en breve. ¿Cómo sobrellevar el quedarme en casa durante la pandemia? La pandemia puede ponernos muy ansiosos, y esto será proporcional con el nivel de incertidumbre de la situación. Podemos sentir miedo, frustración y enojo. Así que a continuación te dejamos algunas recomendaciones. Dormir al menos 8 horas diarias. No estar viendo todo el día noticiarios y siempre consultar fuentes confiables. Aunque no salgas de casa, quítate la pijama para evitar la sensación de discontinuidad y organizar los ciclos del día. Puedes proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o de cursos online. Haz una rutina de ejercicios periódicamente. Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible. Aliméntate bien y mantente hidratado. Mantén redes sociales de contención emocional con familias y amigos. Evita los grupos de chat que difundan noticias falsas o erróneas, ya que promueven pensamientos negativos. Sé considerado y flexible contigo mismo y trata de afrontar la situación positivamente. Quédate en casa. Un mensaje de Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita, y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. Mirar hacia abajo a computadoras y teléfonos está causando dolor. Publicaciones importantes lo llaman Tech Neck. Ahora está Hemdana Aero Posture, el increíble respaldo para la espalda que tira de los hombros hacia atrás y alinea la columna para ayudar a aliviar el dolor. Tejido con fibras de cáñamo que absorben la humedad de la planta de cannabis sativa para mayor comodidad y estabilidad. El secreto es el soporte de triple correa que comienza a funcionar de inmediato, cambiando tu postura, aliviando el dolor y manteniéndote derecho. Sus correas acolchadas te acunan y son totalmente ajustables para cualquier persona. Llama o visítanos online ya para ordenar tu Arrow Posture de Hemdana por solo $19.99. También puedes obtener nuestra nueva crema para el dolor Hemdana. Una simple aplicación puede penetrar rápidamente en la piel y brindarte alivio. Solo paga un cargo por separado. Puedes obtenerlo todo, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-974-6341. Así que llama al 1-800-974-6341. Ordena ya. Sumamente importante. Tenemos hasta el 30 de septiembre para conseguir que el Bronx reciba los recursos federales que necesita para los próximos 10 años. Todos somos neoyorquinos y completar el censo hará que Nueva York sea aún más fuerte. Si te registras con el censo, nuestra ciudad se recuperará y se mantendrá fuerte durante los próximos 10 años. Dominicanos y USA quiere que te registres con el censo 2020. Llama o ve a su página web.
Cibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar. La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Cibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami indubeca, el salami campesino, la línea de salami Don Filo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Rolando, en estos dos minuticos que nos quedan, el 29 de este mes de septiembre será el primer debate aquí en Estados Unidos sobre las elecciones. ¿Tú crees que todavía los demócratas mantienen ante los republicanos el 8 o 9% de ventaja? ¿O eso pudo ser disminuido o pudo ser ampliado? Yo te expliqué que eso de tener una ventaja, eso es un cuento triste. Porque las elecciones aquí no son en un solo país. Son en 50 países diferentes y por separado. Y no se suma nada. Lo que se suma son los votos electorales. Pero el debate será, sin duda alguna, la oportunidad del presidente Trump para poder revertir si tiene alguna situación incómoda. Porque todo el mundo sabe de su capacidad informativa. Él habla mucho, es verdad, sí, y chelchea, sí, y todo lo que tú quieras, pero cuando Trump coge el micrófono, acuérdate que era una figura pública. Sí. No, entonces, él va a discutir con este viejito que está... ¿Quién es el viejito? ¿Hoy quién va a ser Biden? ¿Quién va a ser un viejito? Dice, mira, se está durmiendo, le dijo que estoy. Mira, te lo van a quedar durmiendo. ¿Tú y fue aquí en Nueva York? Sí. ¿Fue aquí en Nueva York? Porque él ya está en unas condiciones, tú sabes. Para tener una buena vice. Bueno, pero ¿con quién? ¿Y tú crees que es verdad que ellos aceptan esa vice? Tú verás, espérate. Tú verás. ¿Eh? Señores, Estados Unidos es un país muy especial. Yo la veo a ella como una Margarita Cedeño de Fernández. No, todo lo contrario. No. Margarita gustaba a todo el mundo, hasta a mí. ¡Qué diferente! ¿Usted me entiende? Pero esta no es así, Luis. No es así. Oye lo que te estoy diciendo. Los mismos demócratas no la aceptan. Ah, pero ven acá, por Dios. Tú verás. Porque es que esta corriente de neoliberalismo ya se está destartalando. Y aunque están en el punto máximo de agresividad propagandística, porque están contra la pared. Sí. Lo que queda son dos meses. Si este lo coge, le queda. Sí. Viene el otro. Que es una. Por ocho. Que es una. Son, oye, 16 años fuera del güiro. Sí, sí. Por eso era lo mismo que hizo el PLD. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tratar de evitarlo como sea. Por eso yo tenía que echar el pleito contra Danilo. Y obligado, para que no se le meta 8 años después de Lionel. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar si Trump gana ahora? Si Trump le gana a este hombre y tiene mucho chance de ganarle. Claro. Honestamente, tú no puedes decir que es en la línea. Es una línea, no. Eso lo dicen los que adivinan. Va a ser peleado. No se sabe. Peleado todavía. Y sin hackeo. Vamos a esperar los debates para decidir. Que te voy a decir después de los debates. ¿Dónde yo? Además, el debate va a tener un tema principal que va a ser necesariamente la pandemia, cómo Trump ha trabajado la pandemia. Pero, ojo, ¿cómo se llama el doctor Fauci? Fauci. Él cree, como doctor, que la vacuna no será posible tenerla masivamente antes del mediado del 21. Bueno, pero ven acá. Eso no es un problema para Trump, porque eso no depende de él. ¿Tú te acuerdas cuando él habló de oposición al asunto del cambio climático? Sí. ¿Tú te recuerdas lo que dijimos? Sí. Pero 28 mil intelectuales lo respaldaron. Eso nunca se dijo. Entonces, vamos a ver, no se preocupen. Oye, nos van a poner... Bueno, ya no están poniendo la musiquita porque ya estamos un poquito pasados del tiempo. Mañana a las 10 de la mañana volvemos. Ese señor que usted ve ahí y yo ahora vamos de viaje. Ese señor que va ahí, vamos de viaje. Pero regresamos hoy mismo a la ciudad de New York. Por eso nos tenemos que ya retirar. Pero no se queden ahí. Que después de que esto termine, viene el Bolívar Valera con todo su equipo para que estén ahí con una noticia medio cherchona como lo hacen cada mañana. Nosotros, como cada mañana, estaremos mañana a las 9 de la mañana en otro informativo New York por Canal América USA y Canal América Dominicana. Gente latina para gente como tú, latina.